Con el permiso de la presidencia, hoy discutimos los dictámenes a las minutas de reforma a diversos ordenamientos en materia electoral. Se trata del paquete de reformas a las que se les dio el nombre de Plan B. Como dicen en mi pueblo, si no es Chana, es Juana, ya que en principio pretendió reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero fue rechazada en la Cámara de Diputados. Pareciera que el gobierno, ante sus fracasos, siempre tiene la idea de un plan B para tratar de justificar su falta de resultados. Ejemplos tenemos muchos, pues se prometió vender el avión presidencial y el plan B fue hacer una rifa. Se prometió bajar el precio del combustible y ante su fracaso, el plan B fue hacer una refinería que ya fue inaugurada, pero que a la fecha no ha refinado nada. Con ello, el presidente de la República pasa a ser el primer presidente de México a quien se le rechaza una de sus iniciativas. Dicha reforma significa un retroceso político y jurídico en nuestro país, toda vez que vulnera y pone en riesgo la equidad en el desarrollo de las elecciones, sobre todo cuando nos encontramos en la antesala de elecciones en diversos estados en las que se elegirán gobernadores y, por supuesto, para la elección presidencial del 2024, además de ser evidente la intención de favorecer al partido Morena. La iniciativa presidencial busca debilitar a las instituciones electorales, principalmente al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, generando un desequilibrio y quitarle legitimidad y autoridad ante las próximas elecciones. Sin duda, todo marco jurídico es perfectible y debe actualizarse. Sin embargo, toda reforma electoral siempre ha surgido desde la oposición y no del mismo gobierno, además de que en su caso se plantea después de llevadas a cabo las elecciones, en el que se identifican las fallas y debilidades del sistema electoral. Por ello llama la atención que la iniciativa presidencial fue presentada apenas la semana pasada en Cámara de Diputados, aprobándose inmediatamente, sin que los mismos legisladores supieran el contenido de la reforma, al tiempo vulnerar el mismo procedimiento legislativo. Tan rápida fue su aprobación que ahora en el Senado está haciendo modificaciones a la minuta ante una clara vulneración a nuestra Carta Magna. Dicha situación es preocupante, pues cada vez es más recurrente que las y los legisladores de Morena aprueban iniciativas sin ninguna reflexión ni análisis, aun cuando pueden ir contra lo que dispone nuestra Constitución. Con ello, Morena muestra su desprecio a la legalidad. En el Senado de la República, el Grupo Parlamentario del PRI votamos en contra de la reforma, pues respaldamos y somos la voz de millones de personas que el pasado 13 de noviembre salimos a marchar por las calles de diversas ciudades del país para demostrar al gobierno nuestro rechazo por el desmantelamiento de nuestras instituciones con una clara intención política. Por ello, los invito a que continuemos en defensa de nuestra democracia, la cual es producto de años de lucha. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta. Gracias.